¿Cómo están amigos eh, que nos siguen y nos ven a través del Facebook de Diarios Sin Fronteras? Estamos volviendo con este espacio que se llama Conoce a tu candidato en el marco de las elecciones extraordinarias al Congreso. Ya faltan pocos días, este domingo son las elecciones, pero nosotros seguimos, todavía hay tiempo, espacio, para conversar con los candidatos, invitarlos para que vengan a conversar con nosotros y... Este, dar a conocer eh, principalmente sus propuestas. Eh, en esta oportunidad agradecemos, agradecemos la presencia del de, eh, postulante Guido del Carpio Rodríguez. Él está eh, candidateando al Congreso con el número uno de Somos Perú. Vamos a conversar con él de cómo le está yendo la campaña y principalmente, como dije, de sus propuestas políticas. Señor Guido del Carpio, bienvenido, buenas tardes y gracias por estar aquí. Buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación de Ayos sin Fronteras, de quien soy un gran lector y seguidor. Muchas gracias por la Muy invitación. bien, señor este Guido. Eh, eh, conociendo, quien conoce, quien lo conoce, eh, sabe que usted es, es un especialista en temas de seguridad, eh, que es un problema grande en el país. Aquí en Arequipa eh, la sensación de, de inseguridad crece cada vez más. Entonces, usted es una gran alternativa para. Este, remediar este problema que nos afecta a todos. Efectivamente, eh, como tú bien lo has señalado, es un tema que ya nos está, pues, este, existe esta percepción de inseguridad. Sabemos que Directa o indirectamente, alguien puede ser víctima de la delincuencia en Arequipa, ¿no? Y a nivel nacional, nacional, ni qué decir ya, pues, ¿no? Ya vemos, ya prácticamente vemos el noticiero a nivel nacional y prácticamente solo hablamos de, de eso, de robos, asaltos, muertes, asesinatos eh, tan, tan tristes por, por tan poco, ¿no? Como se dice, gratuitamente prácticamente eh, se está matando en el Perú. Y tenemos que hacer algo. Y bueno, quienes habla modestamente a, a, es criminólogo, graduado en Francia, he ejercido como inspector de policía en la unidad de, crimen, de, unidad de lucha contra el crimen organizado en la Gran Policía Nacional de Francia, en la Policía Judicial. Y al margen yo me he preparado y he estudiado criminología, que es la ciencia del delito, no de cómo reducir el crimen, la delincuencia. Y en el Perú tenemos algo muy bueno dentro de, de vamos a decir, de lo teórico. Tenemos una ley que, la, que ya data del 2004-2005, que se, se puso en, 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 en aplicación, que es la Ley 27.933, Ley de la Seguridad Ciudadana. Entonces, cuando hablamos de la seguridad ciudadana, es un tema más complejo, es un conjunto de cosas que hacen que la que la, la inseguridad crezca, ¿no? Y hay muchos factores, que es el tema pues de prevención, el tema educativo, el tema realmente de, de, la falta de políticas también que han habido en el Perú. Entonces, a veces creemos que seguridad ciudadana es hablar solamente de serenazgo, ¿no? El serenazgo es importante el rol que cumple en los municipios, pero la ley de seguridad ciudadana es un, eh, vamos a decir, fue creada con el único fin de reducir la delincuencia en el Perú. Por este lado, yo no voy a proponer una nueva ley, yo estoy llevando la reforma porque la ley está creada, no hay que perder tiempo en todo el proceso. ¿En qué puntos esta ley, ¿Y el en qué puntos esta ley merece ser cambiada, reformulada, mejorada? Ya está. Excelente pregunta, José. Mira, esta ley está compuesta por un sistema nacional de seguridad ciudadana, que se llama el SINASEC. Está compuesta por la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el CONASEC. Y esto hace que, de una forma piramidal, en todo lo que es los gobiernos este, locales, regionales, tengamos lo mismo. Un comité regional de seguridad ciudadana, un comité provincial de seguridad ciudadana y comités distritales de la seguridad ciudadana. Esta comisión está formada por la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los, gobernados, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y gobiernos distritales, así también como el Ministerio de Educación. Hacen parte de toda esta comisión que su único fin es, una vez que se reúnen, en reuniones de trabajo, se pongan en marcha mecanismos articulados. Y lo que está sucediendo, porque no funciona, es que no hay una voluntad política de hacer que funcione. Es decir, que eh, estos, eh, vamos a decir, instituciones que forman parte de la ley, no actúan realmente de una manera articulada y unida, en engranaje, cada quien hace lo suyo, las reuniones es un saludo a la bandera. ¿Y qué propone usted para cambiar esto, para la hacer propuesta, que funcione? Exactamente, la propuesta es la siguiente, como es una ley, muchas instituciones importantes tienen un propio órgano de control interno, lo que proponemos es un órgano de supervisión interna de la ley de seguridad ciudadana, que va a estar conformado obviamente por los más eruditos en los campos, ¿no? tanto que sea de la Policía Nacional y todo el Ministerio Público, grandes docentes que estudian sociología, criminología. Entonces, la idea cuál es, es, ante todo, que ese órgano tenga la competencia de sancionar administrativamente y si es necesario llevarlo frente a sus a sus responsabilidades delante del mismo Ministerio Público si no cumplen sus funciones, claro. incluidos los mismos fiscales. Pero actualmente no. este, estos comités no nos rinden cuentas a nadie. No, no rinden cuentas o sea, a, a nadie. pueden obviar sus funciones y no pasa nada. A nadie rinden cuentas. A mí me pregunta alguna gente interesada en el tema y con toda, con toda eh, razón justa, me dicen, pero ese no es un tema de un congresista. Y yo le digo, sí, ¿sabe por qué? Eh, con ciudadano arequipeño o nacional, ¿saben por qué? Porque ningún congresista jamás ha hecho respetar su rol de fiscalización. Ningún congresista por Arequipa ha venido y les ha dicho al gobernador regional, ya sea el actual o los anteriores, como alcaldes provinciales o anteriores, que le diga, señor. En este momento, muéstreme qué está haciendo usted con los presupuestos de seguridad ciudadana. ¿Cómo es posible que Arequipa, segunda ciudad del país, no tengamos un sistema de monitoreo, una central integrada de cámaras? Que cualquier distrito grande de Lima y del Perú ya lo tiene, en Cusco lo tiene, con gente preparada, explotando imágenes, eh, llamando apenas hay un incidente a las unidades de emergencia, ya sea el 105 o Serenazgo. No tenemos eso. Segunda central que monitorea cámaras en casi todos los distritos del equipo por lo menos ya en el centro no que es un uh -huh. sitio tan delictivo que mucha gente a veces se ha hecho secuestrar en un taxi no sabemos ni cómo identificar a esa unidad eh, el mismo gerente del municipio de seguridad ciudadana actualmente ha tenido el valor de decir no tenemos cámaras y no tenemos presupuesto cuando hay un presupuesto de estado destinado para la seguridad ciudadana uh -huh. quién fiscaliza eso tiene que hacerlo el congresista que representa a, a sus ciudades, tienen que ir realmente y sumarse a esta reforma que queremos crear, este órgano de supervisión que sí pues, esté detrás de todo esto claro. para poder tratar de obligarlos a trabajar conjuntamente y reducir con resultados claros en un año que se reduzca eh, los índices de delincuencia, ¿no? Tan altos. ¿Qué sucede ahorita, José? Hay gente, señoritas, eh, hombres también que van a la comisaría para denunciar un asalto eh, ya sea un acoso, un, una agresión física, los feminicidios que están dentro de eso, y muchas veces hay policías que no quieren tomar la denuncia. No faltan pruebas. Hoy en día todos tenemos un teléfono celular que tiene la, vamos a decir, la capacidad de filmar. Filmémoslo, digamos, señor, ¿por qué no me quiere tomar mi denuncia? Con esa prueba se comunica al órgano de supervisión interna de control, para que ese policía realmente dé cuentas si y tenga las sanciones administrativas y no esperar que la misma policía lo sancione, que a veces no sucede. O fiscales que tienen todo para acusar y no acusan. Aprontariados, delincuentes, no, no los acusan. Entonces también hacer lo mismo, ¿por qué usted no acusa teniendo estos elementos? Y ese fiscal tiene que dar cuentas, ya sea al sancionarlo administrativamente significa que se le puede suspender, no va a cobrar. Uh -huh. Hasta que se lleve a cabo la investigación y se demuestre que ha habido negligencia el funcionario. Lo mismo sucede con el alcalde. Si no da cuentas con los presupuestos, con gerencia y resultados, va a ser sancionado. Claro. Lo mismo pasaría con el, con el gobierno regional y todas las autoridades que hacen parte. Ahora, aparte de eh, esta propuesta de usted, que es un órgano de control eh, en cuanto a los comités de seguridad ciudadana, ¿en qué otra parte cambiaría, modificaría la ley de seguridad ciudadana? Bueno. La prevención es la otra parte. Cuando estudiamos todo lo que es este securitología, que también le llaman ahora así en Estados Unidos, el tema es que está el tema represivo, que es la represión y que los organismos de Estado funcionen como debe ser. Es decir, alguien pasa la línea roja, comete un asesinato, un homicidio, un asalto, un robo, eh, todo lo que esté fuera de la ley, pues se aplique. Eso es la, el sistema represivo, ¿no? Que funcione el juez, que funcione el fiscal, que la policía haga su trabajo porque es una manera de proteger a la sociedad de personas que puedan ser nocivas para la sociedad. Pero no queda solo ahí, sino también ver las causas de que lleva a esta gente a que se vuelva delincuente. Y en el Perú lamentablemente no invertimos en educación, no invertimos en prevención entonces tenemos que trabajar ese lado preventivo mediante políticas de estado que el ministerio de educación creo que se podría tranquilamente llevar a cabo estas, estas campañas integrando los trabajos con las alcaldías que no lo hacen para poder tratar de llevar a estos chicos a conciencia eh, fomentar valores que a veces en la casa no, no se dan porque los padres trabajan o están separados y estos chicos están desorientados y empieza el pandillaje y empiezan las malas los malos este actuaries, no entonces acción entonces hay que trabajar la parte preventiva. También hay que eh, instaurar lo que se llama la escuela de padres en los colegios. A los padres hay que hablarles también bonito lo, y explicarles que... Un hombrecito es un hombrecito, no puede golpear a una mujercita, lo mismo una mujercita tiene que hacerse respetar desde niña y no esperar pues a que veamos los dramas que vive el Perú actualmente con los índices tan altos que tenemos del feminicidio. ¿no? Así es, otra de sus propuestas es la renuncia a la inmunidad parlamentaria y beneficios excesivos eh, de los congresistas. Lo, la inmunidad parlamentaria como que nos queda un poquito claro. Eh, Quisiera que nos precise a qué se refiere cuando habla de, de, de unos beneficios que tienen los congresistas y que, según usted, debería, deberían quitarse. Claro, que sí, como partido, son propuestas de partido, existe la ley 28.212, ley que fija los sueldos de los altos funcionarios. Dentro de ellos están los congresistas, están considerados. Pero también no solamente congresistas, ¿eh? hay cargos de Estado que son increíblemente abusivos los sueldos que se fijan. Te hablo de desde el BCR, SBS, unidad de inteligencia financiera, organismos de supervisión, o Ciptel, o Sinergin. Eh, hablamos de de Sunat, hablamos de, de tantos cargos de ministros, ¿no? ¿Usted cree que los los sueldos estado, ahí en, esa, en esos son inicios? excesivos, ¿por qué? Porque vista la, la situación real de un peruano que vive a las justas con el sueldo mínimo, Dios mío, que no les alcanza para nada. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente y encima no dan cuentas de su trabajo? No existe ni siquiera un deber de resultado como lo aplican en otros países. Así sea funcionario, trabajan como en las empresas. Si tú no produces, no cumples con tu trabajo, no solucionas pues demandas, solicitudes, eh, todos los trabajos que puede hacer la, la alta función pública, entonces no cobras. O si no, reduzcamos esos sueldos porque es excesivo, encima son los beneficios que vienen al lado, ¿no? Uh -huh. Tienen 14 sueldos, tienen viáticos, tienen comisiones, los congresistas no solamente son los 15 mil soles, bueno, fuera que solamente sea eso, sino vienen todos los otros gastos de representación, eh, tienen bolsa escolar, eh, seguros, eh, el personal excesivo que tenemos, entonces eso... Causa un poco de indignación en el pueblo. Y cuando me refiero no solamente a los congresistas, sino a muchos cargos de Estado, Junta Nacional de Justicia, mil soles, o sea, ¿pero por qué? Yo quiero saber por qué tienen que ganar tanto y si lo es así, ¿cómo justifican ganar todo ese dinero? no Entonces, Eso es lo que indigna y preocupa. Eh, pero hasta al Congreso, ¿qué haría? Como esto? bancada, como partido por eso es que ahí hablamos esto es una propuesta uh -huh. de partido queremos rápidamente así como Chile lo ha logrado han reducido al 50% los sueldos del Congreso en Chile yeah. entonces nosotros tenemos que ir por esa vía también es demagogo decir no que tenemos que ganar tres mil soles no vivir en Lima tiene un costo trabajar y trabajar realmente como uno quiere hacerlo claro. obviamente merece también una retribución pero que sea justa entonces podemos renunciar a muchos beneficios excesivos que se mantenga por último solamente el sueldo y todo lo otro que se saque todos esos gastos excesivos que abusan prácticamente, ellos no usaban ni su sueldo, vivían con lo otro. Uh -huh. Entonces, todo eso se tiene que reducir y como partido sí. Eh, eh, estamos seguros que ha sido excesivo y queremos renunciar y queremos tener ese, ese apoyo de todas las otras bancadas para que vayamos en esa línea y recuperar la confianza. Pero hablo bien, como partido, hablamos bien de la ley 28212. Uh -huh. Hay muchos sueldos exagerados que ni el peruano mismo sabe que están ganando altos funcionarios. Muy bien. Ahora, este como hice el comentario en alguna entrevista anterior, eh, la mayoría de candidatos que han pasado por aquí nos han contado que entre sus propuestas está, pues, esto de acabar con los abusos eh, de los intereses, de las tasas de los bancos ¿no? eh, que este, cobran de más a través de tarjetas de crédito. Usted también es una propuesta suya. Parece que este Congreso que se viene tiene en la mira a los bancos honestamente te voy a ser muy honesto yo pensé que era en el equipo el único que ha hablado de este tema oh, yo he entrevistado eh, a todos y casi la, el 90% eh, tiene y, y puedo demostrar propuestas que este. desde el inicio y con fechas ciertas ahí en, en mis publicaciones, yo sí me interesé mucho a este tema y como te digo me sorprende, a nivel nacional sí he escuchado algunas propuestas también que van para ahí, por ahí pero quien habla sí ha estudiado este tema porque yo he tenido la suerte de vivir fuera, uh -huh. he consultado desde, desde México hasta la punta de Argentina todo el sistema bancario de tasas de interés, como se fijan. Y somos el único país, Dios mío, que, que tenemos tan excesiva tasa de interés. Hay un banco acá que cobra el 150%, Dios mío. O sea, y nadie dice nada. Y el BCR, que tiene un rol regulador de proteger la economía del peruano, porque tiene esa potestad, se hace loco, no dice nada y deja ¿No sería que los la, bancos... ¿La, la SBC? El BCR. Está en la ley. Ya. La ley del BCR es quien fija la tasa de interés ah, del Estado. Y la SBS la avala como órgano de supervisión. Uh -huh. Pero la SBS permite que haya pues la libre oferta de mercado de bancos. O sea, ¿la diferencia es abismal con otros países en cuanto es a tasas? Es abismal. Solamente te cito un ejemplo. Hablemos de, Boliv de Bolivia. Bolivia, que es un país que hasta que ha salido de la uh -huh. pobreza ya prácticamente avanzó algo en los últimos eh, 20 años. ¿no? Eh, el promedio de tasa de interés en Bolivia, el promedio... De, con sus diferentes bancos y su oferta oscila en el, en el 20%. Y una tasa de interés hipotecaria está en el 6-7%. En el Perú, el promedio de tasas, que sean tarjetas de crédito, préstamos, todo eso, oscila en el 40-45%. Demasiado, ¿eh? Demasiado. Es decir, que al banco uno va y quiere ahorrar su dinero, va a poner, vamos a decir, eh, mil soles y va a ganar de interés. 80 céntimos. Pero si uno va y se presta mil soles, termina reembolsando dos mil quinientos soles, según el fraccionamiento que uno escoja. Entonces, no es, por, no es posible. O sea, no es posible que haya, que haya un ente que diga, está bien, ganen su plata los bancos que tengan la oferta de libre mercado bancario. Pero hay pero, que poner parámetros, pero, claro. O sea, ya tampoco que permitas que haya bancos que cobran 60, 70 y es más, y es injusto porque generalmente la gente que tiene pues una vida buena, que ya tiene buenos ingresos, eh, tiene una calidad de vida económica buena, ellos sí pueden gozar de una tasa de interés menor. Sin embargo, el que sí necesita, que necesita salir adelante, a él lo explotan más. Claro. que él termina reembolsando 5, 10, 15 veces más el valor. Y desde el Congreso, ¿cómo cambiaríamos esta situación? Entonces, como el congresista sí tiene lo que, en mi caso, yo no estoy, eh, vamos a decir, yendo porque voy a cambiar toda la ley de bancos, ¿no? Eso sería demagogo y sería, sería muy muy corto. Pero sí, como, como fiscalización, podría simplemente preguntarle al presidente del BCR ¿Por qué razón nosotros, y le comparo y le traigo todos los, todas las tasas de intereses de México hasta la punta de, de la Patagonia, y le diría por qué razón nosotros tenemos que cobrar tanto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón el, el, el BCR no dice está bien, bancos manejen sus ofertas, pero sabes que hay un top, porque ya se llama usura, claro. se llama robo al peruano? Entonces, ese trabajo yo sí estoy dispuesto a hacerlo. Y exigiría al BCR, y es más, el Congreso ratifica una vez a la propuesta del presidente de la República, propone quién va a ser el presidente del BCR, y el Congreso lo avala, pero también el Congreso puede decir: No, señor, ¿usted se va a comprometer realmente a hacer algo por el peruano? La banca ya hemos visto que financian campañas, hemos visto tantas cosas, como ellos sí protegen sus intereses, porque es el colmo que José a veces uno por no estar en un banco le cobren siete soles por hacer un depósito acá, nueve soles por acá, o sea, diario, imagínate Así lo es. que producen los Increíble, bancos diariamente, ¿no? Sí. Por una transferencia la interbancaria y Toda la tontera que por el papelito. Entonces, es una millonada diaria que ganan estos bancos. Y no tenemos realmente ahí un lado que, que nos esté protegiendo, ¿no? Y necesitamos fiscalizar y exigir que den las razones por qué razón permitimos que haya tanto abuso. Eso lo voy a hacer, de Así tener es. la oportunidad. Muy bien, Guido, en la parte final de, la, de esa entrevista, no sé si se ha quedado una propuesta tuya que quisieras hacerla conocer y no la hayamos tocado. No, yo sí soy consecuente con lo que digo, lo que digo sí lo quiero comprometer, no, no, no quiero hablar mal, pero sí a la población, sí exhortarla que tengan cuidado, porque no puede ser normal que hayan 10, 15, 20 propuestas en un Congreso que va a durar un año y cuatro meses, donde van a haber dos legislaturas, con suerte tres. ¿De dónde van a poder solucionar tantos temas que son importantes? Nadie dice que no sean importantes. Hay tantas cosas por solucionar. Tema de educación, salud, pensiones, AFPs. Hay tantas cosas por solucionar. Pero no se va a poder hacer todo en esto. Entonces, lo que yo sí voy es en lo que sé hacer. Seguridad ciudadana, sí. Rápidamente tenemos que frenar la ola de crimen y de dolor que ocasiona la inseguridad. Más aún que ya se ha doblado, se ha triplicado con la delincuencia pues extranjera que ha llegado al Perú, y no sabemos cómo no sabemos cómo hacer. Entonces tenemos que comenzar por la ley. La ley tiene que empezar a trabajar y a reducir ese índice de inseguridad. Eso sí lo, lo prometo y lo voy a lograr. Sé que conozco el tema. Por el tema de fiscalización, esto de las tasas de interés está matando a la gente. La gente prácticamente ya no sabe cómo hacer para salir adelante y hay que realmente fiscalizar ese tema la inseguridad y también me comprometo obviamente como representante de equipa si tengo esa oportunidad en la confianza del pueblo de equipeño es fiscalizar no solamente el tema de seguridad ciudadana, sino que las autoridades que tenemos acá tienen que darnos cuenta de muchas cosas y ese es un trabajo del congresista trabajar para que haya transparencia y que Arequipa progrese. Y si él tiene la autoridad para exigirle a las autoridades que demuestren y si no, pues lo haremos público y e iremos por las vías legales para que asuma sus responsabilidades. Muy bien, muy bien, eh, si usted este, está de acuerdo, le parece les parecen interesantes las, las propuestas del candidato Guido del Carpio, que está postulando eh, por Somos Perú, pues marque el símbolo Somos Perú este domingo y escriba el número 1. Este espacio eh, conoce a tu candidato, está a disposición de todos los postulantes al Congreso para que vengan, conversemos y eh, demos a conocer sus propuestas. Pero con esta entrevista hemos llegado a la parte final y volvemos más adelante con más entrevistas. Gracias.